Caracol. Esto aquí es calle 10, avenida calle 19, entre carreras octava y novena. En la década de los años 60, 70 y 80 funcionó aquí un radioteatro. Entonces aquí se hacían los programas como La Hora Phillips, dirigía al maestro que todavía nos acompaña, Jorge Antonio Vega. Aquí pasó Ever Castro, que era un humorista, él era de Uruguay, de Chile, él era del sur del continente. En todo caso, estos maestros, ellos tuvieron la oportunidad de vivir aquí. Vamos a hablar con ellos, ¿cómo era esa época? Maestro Adolfo, ¿usted qué recuerda de la época de la Nuevo Mundo? ¿Usted tocó aquí? ¿Cómo eran esos programas? Bueno, los programas eran, digamos, llegaba uno aquí, acompañaba a la artista, eso, y salía uno, se encontraba con sus amigos o colegas. Sí, aquí de esta escuela tenía que venir uno también para conseguir el trabajo. Wow. De, mira, era como un punto de encuentro, de crear el billete. Sí, para, era como un café, mejor dicho, café. Para, aquí al lado había un café, sí, y reuníamos. Sí, por lo menos. Que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Yo Orines no sé. Hilton. Bueno, eso lo dijo el maestro Sumaque, Orines Hilton. Aquí también estuvo José Barros, creo que aquí nació la piragua, la cumbia, la piragua, creo que nació aquí en esos Orines Hilton. Sí, señor. Entonces, maestro, ¿usted tocó con qué agrupación aquí? Okay, para aquí más adelante. Pero aquí trabajó Marcos Gilkes, ¿cierto? Eso sí. Marcos Gilkes era el director de la orquesta que acompañaba el show de Ever Castro. Sí. Ahí estaba. Ya prepárense a la que vende Castro ya. Colombia, Ever Castro. Ese señor llegó aquí en años 60 también. Bueno, entonces aquí también trabajó la orquesta del maestro Lucho Bermúdez de Planta. Sí, sí, Lucho Bermúdez trabajó aquí. Entonces aquí se hacían programas, era en el primer piso y también había un sótano. Había un sótano. El sótano era para las películas. Okay. Pero el primer piso era donde se hacían los radioteatros. Bueno, ¿qué horario era eso? ¿Cómo? A las 12 o a de 11, de 11 a el mediodía. A mediodía. Agustín Lara, uno de los más grandes compositores de México. A mediodía, de Acapulco. Con todos esos números de solamente una vez. Agustín Lara le dijo a José Barros que José Barros era el mejor que él, imagínense eso. Agustín Lara fue considerado tal vez el mejor compositor de música latinoamericana. Para que le diga a José Barros que era mejor, que era una cosa increíble. ¿Quiénes recuerdan ustedes que pasó por acá por la Nuevo Mundo? Entre muchos artistas del Damaso Pérez Prado de Cuba, él era matancero y estuvo aquí en Bogotá varias veces, estuvo también en el Grill Colombia, Damaso Pérez Prado, se presentó también en la feria por ferias, el Rey del Mambo, que estuvo mucho tiempo en México con Benny Moré, Damaso Pérez Prado, que nos influenció a nosotros con los mambos en Bogotá y en todo el país bailamos mambo. Bueno, los que vivieron la época de los años 50, 60. ¿Y usted qué recuerda, maestro? Yo recuerdo todo el mundo. De todo el mundo, aquí nos paramos, aquí todos los músicos recibían el billete. Y para el trabajo, para el viernes, ¿no? Tenemos una presentación el viernes, que tenemos 3 horas, 4 o 5 horas. Aquí el lunes veníamos aquí, ahí, venía el banco el billete. A pagarle a los músicos. Okay. Entonces, este era un punto sitio, de encuentro de músicos. Encuentro de los músicos. ¿Y aquí sitio, de qué habla? ¿Cómo era eso? Había una señora que atendía. La señora Rosa. Ah, la señora Rosa. La vieja Rosa. La vieja Rosa. Aquí está.
estábamos un tinto. Bueno, y aquí que los músicos se reunían, aquí, tenían aquí un tinto. Eso, y aquí esperando el ¿a qué hora cliente, llegaban aquí? Desde las antes, 9:10 de la mañana. De la mañana. Entonces aquí se encontraba aquí salía trabajo. Aquí salía el trabajo. Sí. Los músicos decían, oiga, tengo un baile, una chisca, una boña, y aquí le avisaba a uno. Uno tenía su agrupación, sí. Decía, bueno, en tal parte vamos a estar ya mañana y nos encontramos de nuevo junto yo. Maestro Catalino, tengo entendido que aquí pasó el maestro Crescencio Salcedo Monroy. Sí, él vendía flautas. Flauta aquí. ¿Qué nos puede decir? ¿Usted lo recuerda? Sí, señor, claro. Ese era un gran, él era uno de los productores de la marca Estrechita. Una vez le hice, yo le canté, maestro, tengo un tema, venga maestro, yo tengo un tema. Dice, a ver, ¿cómo dice? Digo, mire maestro, dice así. Juan, oye, la cumbia te está llamando, prepárame mi café, mi pañuelo, rabo y gallo, y ven a bailar esta cumbia, que roña se está acabando. ¿Quién dijo que el gallo no tiene rabo? Un momentico, yo tengo un motor. ¿Qué dice a ti que el gallo tiene rabo? Si el gallo viene sola. Entonces, aquí tengo entendido que se encontraba el maestro Pacho Galán, porque el maestro Pacho Galán también trabajó aquí en Bogotá. Claro, sí. Ya él llegó hacia el año 52, 53, 55, antes de conformar, porque él fundó su orquesta fue en Barranquilla, con los hermanos Rodríguez Moreno, con Lucho Moreno, Lucho Rodríguez Moreno, con Tomasito, que era el cantante. Vespasiano Hernández, Washington Cabezas Latino. Entonces, ¿dónde quedaba? Vamos a hacer un recorrido, ¿dónde quedaba el café Orines Hilton? Vamos a mostrar esto. Maestros, ustedes que vivieron esa época de los años 60, 70, aquí queda, bueno, esto es 8, hoy en día es 8:58. Aquí quedaba el famoso Orines Hilton, le llamaban. Pero era como un café. Bueno, los músicos, ¿qué hacían aquí? ¿Cómo era el ambiente acá? Esperábamos el director o el jefe del grupo que traía el billete para pagarnos aquí. Y aquí se leían los bailes. Que se esperaba también a los compositores para que le hiciera la melodía. Aquí también. O sea que aquí nació la piragua. José Barros hizo la piragua aquí. Era cierto que, por ejemplo, una palabra que rimara con cumbia, Pedro Albundia. Entonces se decía, oiga, una palabra que rime con tal pase. Esa palabra, sí. Era aquí. Pero esta era más grande que ahora, ¿no? Todo esto era la avenida 19. Sí, la avenida 19. No existía la doble calzada, no existía. No, era una callecita. Una callecita aquí. Porque esto se amplió fue cuando el edificio Cudecón, que lo movieron. Hasta cuando lo rodaron el edificio. Cudecón, que lo corrieron. En el año 73, más o menos. 73, sí. Sí, al principio de los años 70, sí. Oye, esto era cuando lindo. Cuando eso entonces, yo estaba en Curazao. Sí. Y el señor cuando eso no vendía discos, Bueno, ¿qué otra cosa para resaltar de aquellos tiempos? ¿Qué músicos? Ustedes mencionaron un músico que era famoso, que ustedes lo mencionaron ahora. ¿Cómo se llamaba? Maestros, por aquí pasaron muchos grandes cantantes, compositores, directores de orquesta. Gregorio Calderón, Cascarita. Ah, Cascarita. ¿Él de dónde era? ¿Él era bolivarense o Cartagena, no? De Cartagena. De Cartagena. Bueno, él llegó a Bogotá, supongo, en los años 50, 60, por allá. Él era cantante. También se presentaba acá. Tenía orquesta. Y él armaba grupos, moñas, chisgas. Cascarita. Gregorio Calderón. Sí. Gregorio Calderón. Bueno, ¿qué otros cantantes recuerdan ustedes que pasó por aquí? No solamente costeños, sino músicos de todo el país. Bueno,
Washington, ¿qué ves? Washington, sí, Washington, sí. Bueno, de aquí pasamos al Café Windsor, ¿cierto? De acá se pasó al Café Windsor, que funcionó en los años 80, ya hoy en día ya eso no funciona. Sí. Amigos, ahora estamos ubicados en la calle 20, entre carreras octava y novena. Bueno, al fondo, calle 20, número 876. Allí funcionaba un establecimiento. Era un billar, ¿sí? Billar. Un club de juegos. Sí. En fin, café. Un café. Este se llamaba Café Windsor. Windsor con W. Windsor. Aquí era el sitio de encuentro, de reunión de los músicos. Músicos. En la década de los años 70 y 80, sobre todo. Hoy en día, pues, todo esto se ha transformado, pero recordamos, vamos a recordar a los grandes músicos que pasaron Washington. Por acá. Washington, Cabeza Cajiao, ya falleció en la ciudad de Cali, era un moreno él, creo que era de Guayaquil. Bueno, no sé, él era del Pacífico, fue prácticamente de los pioneros de la salsa aquí en Bogotá. Ese señor entraba aquí, era el rey, porque él le colocaba apodos a... conocidísimo. Washington Cabezas, el director de Washington y sus latinos. Bueno, ¿quién más recordamos aquí? Pasaron Mango. Creo, Mango, el baterista, creo que vive en Girardot. Mandamos un saludo. ¿Quién otro? Uf, los hermanos Salcedo, percusionista, todo Pipelón. Pipelón, uno moreno, el negro que tocaba. Ah, tocaba aquí en la cantina. Gaiteco. Sí, Pipelón. Esos músicos del Pacífico. Hermanos Salcedo. Ah, los Willy. Willy Salcedo. Jorge, Carlos. No, aquí yo conocí, bueno, yo no era que estaba aquí todos los días, pero de vez en cuando frecuentaba y uno se encontraba aquí músicos. Aquí salían las famosas chisgas. Chisgas es trabajos ocasionales. Aquí se reunían los músicos. Hey, tengo un baile, llevo. Recuerdo que aquí me salió uno con Washington una vez, había un conguero Didimo, uno conguero, y tocamos en la zona rosa, de eso ahora me acuerdo. Entre muchas otras anécdotas, Café Windsor, era, bueno, este sitio creo que anteriormente quedaba en el Parque Santander, era, digamos, son lugares que tienen la algunas ciudades, ya todo esto está transformado, ya los músicos no tienen café donde encontrarse, reunión se ha acabado. Ahora pues estos son sitios comerciales, pero queríamos hacer la nota de los grandes cafés, los sitios donde se cultivaba la música tropical en la ciudad de Bogotá.